It's your boy Mario, your favorite bullheaded bastard. And this is the Mario Enrique Show. Chambea. Jala. A mí fuma la marihuana. Chambea. Jala. Yo me la fumo con los panas. Yo fumo tranquilo. Yéndolo otra vez. Yo fumo tranquilo. Yéndolo otra vez. Yo fumo tranquilo. Yéndolo otra vez. Yo fumo tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando, aquí, mi gente? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, mira, mira. Para los que no sepan quiénes son mis co-hosts, tengo aquí al lado mío los Sabana Mambiche. Nada más y menos a la izquierda mía tengo nada más y menos que el gordo, el maldito el gordo de la calle, Juan. Dímelo, tranquilo. Juan, ¿qué es la que está pasando, papi? Tranquilo. Oye, estás perdiendo más peso cada día más, papi. ¿Tú crees? Yo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Lechuga con lechuga y pechuga. Lechuga. Ay, tenemos que hablar de la lechuga y pechuga hoy. Eso no son los pesos que estamos hablando. Y para que sepan quién es el Sabana Mambiche al lado de este Sabana Mambiche. El suizo en la calle. Gang shit, man. Ya tú sabes, Mario. Suizo, ¿qué es lo que está pasando, papi? Aquí lo que está pasando, mano, todas las cosas, bro. Están pasando muchas cosas, ¿ok? Demasiado. Una de las cosas que está pasando es que los pulmones se me están poniendo color verde por culpa de ustedes. Ya viene con... Acho, papi, mira, ustedes no ven que yo ni podía hacer la introducción del show. Aquí tosiendo por la simple razón que me están arrebatando día tras día con su maldita marihuanicho. Estamos tratando de dejar eso un poco. Chacho, lo tienen que dejar un poco, papi, porque muy pronto... Antes de venir para el show. Chacho, muy pronto esto no se va a poder ver el show porque va a estar un mentor de color verde porque usted está fumando una marihuana diferente ahora. Yo te apuesto a vida mía. Que todos los que lo están viendo ahora mismito están fumando. ¿Ustedes están fucking fumando, muchachos? Simple. Mira, as a matter of fact, yo me estoy jodiendo tanto que la gente que están fumando viendo el show me está afectando el humo de ellos a mí. Acho, mi gente, cójanlo suave, fumen poquito a poquito. Este no sabe lo que se está perdiendo. Acho, mira, yo le voy a decir algo bien funny que pasó los otros días. So, estamos jugando un jueguito de cartas aquí, póker, y el maldito suizo en la calle. vino como con 5 paquetes de Fruit Loop, Fruity Pebbles, de dulce. Dicen, venga, para que se arrebaten. Hasta en la maldita comida este tipo trae marihuana. Eso fue un desayuno de campeones. Un desayuno, eso es un desayuno, ¿verdad? Yeah, te lo puedes comer de desayuno. Era como Fruity Pebbles. Acho, pero estaban toditos arrebatados. Toditos estaban así, como el coreano. Por eso me fui con todos los chavos. Acho, se fue. Porque ya está adaptado a eso. Pero anyway, muchachos, tenemos que hablar de algo que está sucediendo bien fuerte en el género urbano. Urbano y internacional, porque está yendo ahora internacional. No está tanto internacional, pero porque es género urbano, sí, pero sí. La pechuga lechuga tuya. Almighty, ese tipo, el game changer, como le dice Tali, se está buscando problemas con todo el mundo. Primero empezó con L.A. Bueno, primero empezó con Facundo, después con L.A. Dominio, y ahora se está tirando... Con Tali, Lito Quirino y con la gente dominicana, gente. Yo no sé lo que está pasando, pero todo el tiempo este tipo está metido en lío ahora. Yo no entiendo. Pero todo lo empezó con ellos. Todo empezó porque el tipo estaba en una discoteca y estaban poniendo música de dembow, parece, y bachata. Y el tipo estaba ahí, parece, con un par de horas en la discoteca. Pero y en verdad se desahogó. Antes que diga eso, vean lo que sucedió. Mi público me pide fuego. Y al enemigo le doy fuego. El mío nunca ha creído en la compasión por falta de generación. Ey, yo. ¿Qué lo que? So, a fulanito no le gusta la música dominicana. Tato, manín, la próxima vez que tú vuelvas a decir una vaina así en tu vida, manito, te voy a poner la luz verde más y caer en los Estados Unidos.
yo te voy a meter en tu verdadero hueco, manín, ¿oíste? Eso ya tú sabes. Sigue mamando bicho. No diga dominicano. La palabra dominicano no la puede decir, manín. Digo yo, no la puede decir ya. Mucho dominicano bruto que no leyó, no escuchó el video que hice. Interpretaron las cosas para ellos. Dije a los DJs que ponen la misma música toda la noche. Ese fue mi comentario. Entonces aparecen los raperos estos dominicanos que quieren sonido. Ah, le están tirando a mi patria, están tirando a mi patria. Pues yo no tengo nada en contra tuya, yo no tengo nada que ver contigo, yo no quiero saber de ti, a mí ni me salude. ¿Ok? Enche el viento. Después les dicen brutos y se molestan. Pues si no entienden lo que ven, escuchen, pongan atención, analicen, piensen antes de hablar. No se busquen enemigos de gratis. A última hora yo nunca le voy a hacer caso a ningún artista que esté por debajo de mi nivel. No hay pauta, no hay atención para ninguno, porque mira, yo soy lo más alto, cabrón, lo más alto soy yo. Yo alta pauta nada. Oye, hay gente escribiéndome que perdiste el respeto mío, perdiste el respeto mío, cabrón, no me importa tu respeto. Tu música yo te la regalo, tú no compras mi música, tú no me pagas nada, cabrón, a mí tú no me das nada. Cágate en tu madre, fanático de embuste. Yo me siento en el estudio, yo cojo mis pistas y yo grabo mis canciones. Tú me apoyes o tú no me apoyes, yo voy a hacer 100 canciones, las voy a pegar. Me voy a pegar en la calle y me voy a hacer millonario. Te guste a ti o no te guste. Seas dominicano o no seas dominicano. Entonces, si tú no quieres que yo vaya a tu país, yo no voy a tu país. Yo con gusto voy a tu país. Me encantan los dominicanos, me encantan las dominicanas, me las clavo a cada rato. ¿Entiendes? Pero si tú no quieres que yo no vaya, yo no voy. Tú te pierdes de mi show, te pierdes de mi mundo. Esto es sencillo, lo que te quiero dar saber es que tú quieras o no quieras, yo voy a hacer mi música y me voy a pegar, cabrón, me voy a hacer millonario, entiéndelo. Así que no me apoyes, hijo de la gran puta, no me apoyes, métete tu apoyo por el culo. Cabrón, yo he caminado descalzo por la calle, yo he llorado, cabrón, yo me he humillado ante los fanáticos. Y sigo aquí de pie, cabrón, yo paso por 30 cosas y sigo aquí de pie. ¿Tú crees que un bochinche usted me va a cambiar algo a mí? Cállense en su madre todos, cabrón, yo soy el más... cabrón, sabes, lo que a usted le molesta es que yo soy el más grande que lo tiene. Y no soy ni puertorriqueño ni dominicano, soy cubano. Hijo de la gran puta, para que entienda que no estoy en ningún bando. Cabrones, no importa lo que hagan, yo voy a hacer 300 canciones, la voy a sacar las 300 canciones y se la voy a meter por el roto el culo. Si me quieran escuchar o no me quieran escuchar, me van a tener que escuchar. Me voy a guardar en mi casa haciendo música y salgo a comprar. Entonces voy a salir con la calle con 50 cabrones así como Bindi, con 50 rifles. El cual de ustedes va a hacer algo cuando me vea. Yo no voy a tocar a nadie, es para mi defensa. Están todos los brutos dominicanos estos comentando en mi Instagram. Los que no entendieron, los brutos que no entendieron comentando. ¿Sabes qué? Uno a uno los voy a bloquear para que desaparezcan de mis redes. Así que dale, comenta, cabrón, para bloquear, tije puta. Cabrones, que no entienden que yo digo lo que me salga el bicho. Digo lo que me salga el bicho, cabrones, ¿qué van a hacer? Bóquenme. Para la puta, para que se les acabe el mundo. No, pues mi fe es más grande que cualquier raza de ustedes. Los de la gran puta. Y lo que está conmigo es más grande que cualquiera de ustedes. Así que mientras yo esté claro en lo que estoy diciendo, yo estoy bien. Cabrón, ustedes no tienen autoridad, no tienen derecho, no tienen poder de tocarme, cabrón. Dios, ustedes no tienen poder. Excuse me, sir. Where's Ross at? Ross, the store. Sí. Aquí todos los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, somos una mezcla de tres razas: de la española, la africana y la taína. A mí no me importa si tú naciste en aquella tierra, si naciste en esta o en esta. Eso define tú lo que tú eres, cabrón. Entonces, cabrón, nos vamos a ir en guerra porque tú naciste en un canto de tierra diferente al mío. Tenemos la misma sangre, cabrón. Sea pendejo, lambebicho. Soy envidioso. Por eso es que están como están, odios pobres. Estos cabrones, hablando mierda, y mira dónde estoy. En la Gucci. ¿Entiendes? Comprando ropa. Y ustedes matándose. Yo, ¿entiendes? Estando chavos. Sean pendejos, cabrones.
Como ya vieron ahí, ve este hermanito Revolu que se está formando. Se están tirando uno al otro, para atrás y para adelante. Y todo es porque Omar iba para la discoteca en la República Dominicana y empezó a criticar a los DJs. Eso pasó en República Dominicana. En la República Dominicana. Porque había rumores que había pasado acá y yo sé que eso... No, eso es... ¿Eso pasó en la República? Eso fue en la República Dominicana. En serio, pero tú no lo ves. Porque Tali le dijo, ¿cómo tú vas a ir para mi país? Tú vas a hablar de la música de mi país. Eso es como un chino ir para un boricua ir para China y decir, cabrón, aquí ustedes no hablan español. Fácil y sencillo. I mean, yo creo que yo creo que Tali estaba picado ya de algo, porque eso sí, no es una razón para empezar una guerra. No. Porque en verdad él no dijo, él no mencionó nombre, no dijo él, nada. Él dijo nada más la música del DJ. No dijo nada. Nada más parece que fue una par de pepas que se metió, una par de botellas y se aburrió. Coño, quiero oír otra cosa, DJ, ¿qué está pasando? Es que se supone que cuando está en una discoteca también pongan música variada. No, eso es dependiendo. Si tú estás en una discoteca variada, quieres escuchar música variada, dependiendo de dónde tú estás. Si tú estás en los Estados Unidos, te van a poner música en inglés, trap puertorriqueño, dembow dominicano, bachata. Por la variedad universal. Exactamente, por la variedad de gente. Pero si tú estás en una discoteca en la República Dominicana, papi, ¿qué es lo que tú piensas que van a escuchar? Música de la República Dominicana. No, Romeo Santos. Romeo Santos. Pero por lo menos reggaetoncito también. Sí, sí, eso es claro, pero... reggaetoncito, yo lo que pasa es que, con toda sinceridad, Omairi está buscándose mucha controversia. No sé si es porque está en busca de sonido. Yo tengo amistades que viven en República Dominicana y ellos me dicen a mí que las discotecas allá están... Meten mano. Quizás la discoteca que él fue ese día... Exactamente. Era de... Bachata Night. De anciano. O Bachata Night. O Bachata Night. O Merengue Night. Porque yo sé que allá no hay dress code, ¿verdad? Tú puedes entrar en chancleta. Tú puedes entrar en lo que te dé la gana, chica. No, pero con toda sinceridad, Omairi, yo pienso, con toda sinceridad, me van a matar, me van a torturar la gente de Puerto Rico, me van a torturar. Ya me torturaron por lo de Daddy Yankee, ahora me van a torturar por esto. Pero yo estoy hablando de la realidad. Omairi se está volviendo loco y está buscando problemas por donde haya problemas. Él no está volviendo loco, está un poquito que como descontrolado como está hablando, un poquito, porque le están tirando a los fanáticos, ¿me entiendes? Lo único que yo le doy a Omairi, y respeto de él... ¿Qué tú le das a Omairi? Él sí pasa por muchas cosas, y baja y sube, pero que siempre él busca la manera de subir de nuevo. Claro, tú estás claro en eso, porque yo quería decir que Omairi... No importa lo que le hagan a Omairi, él está pegado. No importa lo que le hagan o lo que él le haga a la gente. Estaba descalzo una semana atrás y después estaba en un Rolls Royce. ¡Hijo de puta! Eso es lo que... Pero es que así es la vida. ¿Tú me entiendes? Él lo dijo bien claro en los videos que él puso en Snap, que no importa dónde esté, tú sabes, él siempre pasa por cosas que lo bajan, pero que él siempre busca la manera de subirse y... Y así es que es. Ahora, ¿qué ustedes creen sobre... Vamos a cambiar. Estamos hablando mucho de Omairi. Tenemos que hablar de Tali, porque esto es una guerra de los dos lados. Ala y Tali, papito. No, Tali le mete mano. Tali, son diferentes estilos. Yeah. Tali es un poquito... Tali un poquito de acá, ¿me entiendes? Más como... calle, más lento. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque Tali es un tiger. Tiger Gang, papá. No, pero yo le doy mucho respeto a Tali también. Pero otra cosa que yo me estaba preguntando, porque en sí, Tali salió con el álbum de él al principio del año. ¿Y usted creen que a lo mejor fue un poquito de pauta que se dio tirándole a Omairi, que L.A. había tenido problemas ya con L.A. Dominio? So ya todo el mundo estaba detrás de L.A. ¿Él cree que ahora mismo que todos los boricuas lo quieren atacar? ¿Quién? Porque primero fue con L.A. el dominio, como dijiste, un boricua. Ajá. Sí. Ya, bueno, pero Omairi... Pero sería una cosa... Omairi no es boricua, él es cubano. Él es cubano más que nada. Pero eso es lo que me está afectando a mí. Hola, Cere, cubano. Eso es lo que me está afectando, que yo pienso que esto no debería ser una guerra entre Puerto Rico y la República Dominicana, aunque existe su rivalidad entre países. Eso no... No sé por qué.
Porque, no, no, porque somos la misma maldita gente. Fácil y sencillo. Eso nada más siempre fue, eso nada más pelota, fue una opinión. Lo mismo, todo el mundo tiene su opinión. Si a Omar no le gustó lo que estaban, pues, todo el mundo tiene su opinión. No, yeah. no hay por qué picarse por eso. Yeah. Ahora, no, pero si él lo vio de otra manera, sí, fue allá él. Parece que Tali lo vio de otra manera. Y mucha gente, tú no entiendes, que está con Tali, ya tú sabes, se le va a encontrar a Omar. Sí, sí. Ya tú sabes, se vuelve un descojón cabrón y olvídate. Tali y dijo. Se vienen a tirar el que si dominicano y boricua. Y olvídate, no, no, mi gente, dejen con toda sinceridad, dejen esa mierda. El chamaco, lo que dijo, el DJ tiene que poner por lo menos. Si él está. Pero el chamaco está mal en eso, porque está, por la toda sinceridad. Está mal por seguirle la corriente y seguir. Estamos hablando de Omar. Seguir hablando. No, no solamente eso, pero otra vez yo voy a decir que tú estás en la República Dominicana. Papi, adáptate a la cultura de la República Dominicana. Ese farolito. Fácil y sencillo. Ese farolito. Si tienes que escuchar a Juan Luis Guerra 10,000 veces, tú estás en la cultura. Porque cuando uno va para Puerto Rico, uno escucha a Frankie Ruiz. ¿Sabes lo que fue? Yo creo que estaban jugando mucho Quinito Méndez. un retrato de Quinito. Pues. Ahí está, mira, Quinito Méndez. o Luis Vaga. También. No, pero, ok, va, atrás del tema. Lo que yo estaba viendo que en los videos de Omairi en Snapchat que está diciendo, pero déjeme tranquilo, que tú no sabes, yo no sé ni quién tú eres, Entonces, enséñale el video, por favor. Che, quédense en esto. Tali puso este video, porque Omairi dijo, Omairi está diciendo, yo no sé, déjame tranquilo, que yo no sé quién tú eres, que este y lo otro. Miren esto. Ay. Tali, suéltame, cabrón, que yo no sé quién tú eres, yo no te conozco, yo no quiero tener nada que ver contigo, yo no te quiero saludar, yo no quiero pelear contigo, yo no quiero nada que ver contigo, ¿ok? Que los fanáticos lo sepan. Que yo vendo files de droga, que vivan los tigres. Los ojos que no saben de per, que vienen a funda, que vivan los tigres. Que yo me cingo a tu puta, que vivan los tigres. Ay, Dios. Oye, pero mirado, el tipo está full power. En la canción, como que. Yo soy el tigre. Yo soy el tigre. No solamente eso, pero le pidió el remix. Ay. Le pidió el remix. Y la canción fuera Mostra. Eso fue una colaboración, cabrón. Yeah. Mostra. Es que yo no entiendo por qué eso no está pasando. Yo no sé por qué no se unen, papá. Hacho, sí, pues eso es lo que debería pasar. Porque una canción entre Almighty en vez de guerra, vamos a hacer dinero. Dinero, aunque con toda sinceridad tú te pones a ver, eso es lo que están haciendo. Dinero. Bueno, sí, tienen. No, porque esta controversia. Pero que digo, esta controversia le va a traer dinero a los dos. Bueno. Y de la manera que entre, que se joda. Y no solamente eso, pero eso es lo que yo quiero decirle a ustedes. Esto le va a traer dinero a Tali y a Almighty. Pero los fanáticos que se están volviendo locos, tirando aquí, tirando allá, eso no le va a traer dinero a ustedes. Gente, no se pongan en eso de calle a querer a... Calle, puertorriqueño. Calle. Ay, Dios mío. Calle. Eso es lo que hace la marihuana, puñeta. Dembow encendido. No, ahora Lito también se involucró en esto. Lito Quirino se involucró en esto. Mira, pero entender tú me llamaste ayer que venía para acá, ¿qué pasó? ¿Cómo? Bueno, a lo mejor un problemita, eso no pasó. Ay, te perdonamos. Diablo, papi, pero porque tiene que porque no tiene que tirar al show al medio. Tiró al medio. Pero anyway, Lito Quirino. Lo tiramos en el medio y no tira al medio. Vamos quedando con el tema. Sí, Lito Quirino se involucró y también dijo fuck Almighty, dijo un montón de malas palabras. Y entre Lito Quirino y Tali le dieron luz verde. Luz verde. ¿Qué significa luz verde? ¿Cómo así? Porque él le dijo, si tú mencionas dominicano una vez más, o tú hablas de los dominicanos, y tú sabes que a Omar decirle una porquería así, Omar, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a echar más leña al fuego. Entonces, en otro video, Lito... ¿Le echa más leña? Tali y Lito le dijo, ¿tienen luz verde? ¿Cómo eso? No sé qué significa eso. La luz, cuando es la luz verde, papi. Nada más di que cuando hay una luz verde, la roja no va a aparecer. No, dale. Ay, ¿eso significa que lo van a estar las pescozones? No sé. Luz verde tiene diferente sentido. Yo sé que luz verde, si tú estás para mí, tú estás guiando, la luz está verde, tú vas. Oh.
No, tienes que tirarle. Esa es la vida normal. Ok, ok. Esa es la vida que yo, esa es la vida que yo vivo. Damas y caballeros, le voy a presentar la Suizo en la calle. Calle, calle, calle. ¿Qué significa luz verde? Mira, en la calle? Mi gente, la luz verde en la calle. Si te dan luz verde a ti, es mejor que te desaparezca, porque lo que viene es leña, como él dice. Ay, le van a dar. Y considero que lo piense, porque si son gente grande que están mandando esa luz verde, papi, eso viene del satélite. ¿Piensa que Tal y Lito Quirino son gente grande para dar luz verde? Bueno, no que son gente grande, pero que yo me imagino que tienen poco de poder. Corren la calle. Bueno, sí, de calle, esa gente son calles. Bueno, aquí. ¿Tú crees? Tal y calle, Tal is real. En New York. Yo sé de Tal y porque no hablando de él como sobre artista, pero que yo sé cosas de él. Yo, papi, apaga el teléfono. ese cuando tú estás haciendo son un show. Son fanáticos. Tú ves, el hombre está en la calle, eso tiene que tener su teléfono prendido siempre. Bueno, pero... Pero sí, yo pienso que Tal y Lito Quirino tiene mucha influencia en la calle. Y no pienso que Omar iba a estar haciendo un show en Washington High muy pronto. No, bueno, eso no es nada. Yo pienso que no va a hacer un show en Washington High. Washington High se pone yo creo que están afuera. Especialmente en el verano, todo el mundo está allá, brother. Eso, I mean, I love Dominicans, man. You're crazy. Yo me paso con dominicano todo el tiempo, man. Pero eso es lo que es, porque somos la misma gente. Mira, puertorriqueño. Yo voy de vacaciones. Hay boricua que yo no soporto. Claro. Yo soy boricua y hay boricua que yo no soporto. Eso es claro. Pero es que eso es cosa de la vida, pero tú me entiendes. Somos hermanos todos. Yo soy humilde, tú me entiendes. Yo puedo hablar mierda y todo lo que yo hablo, pero yo soy humilde. Yo nunca me creo mejor que tú. Tú me entiendes. Yo no estoy siempre hablando de lo que tengo, lo que tuve, y nada de esa mierda. ¿Tú le has dado luz verde a alguien? Ay, no. Todavía no, porque si yo doy la luz verde, va a haber muchas camisas. Y huele a ver. ¿Cómo que muchas camisas? Elaboro. La gente sabe lo que yo estoy hablando. No tengo que explicar más. Entendí. La red. Va a ser como un equipo. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero sí. Entonces, eso está sucediendo. Quiero dejarle dicho a los fanáticos, porque los fanáticos son los más que se están involucrando en esto y están creando una controversia más grande. Los puertorriqueños, dominicanos, cubanos somos la misma raza. Africano, español y taíno, mi gente. Fácil y sencillo. Somos toditos, hermano. Mira, yo voy de vacaciones cuando cojo vacaciones, yo voy para Santo Domingo. ¿Y se goza con cojones allí? Ay, papá, yo vivo ahí, papá, me creo un rey. Me lo creo por una semana, pero me lo creo. Pero quiero también elaborar en otra cosa que Omar se está pasando, ¿no? Por la simple razón que, ok, eso es normal, se puso a decir que algunos dominicanos eran brutos. Ah, no, eso es faltando respeto y pasando la línea. Bueno, es que en verdad. Hay puertorriqueños brutos también. Sí, pero... Eso es lo que está diciendo cuando él dice dominicano bruto. Eso es lo que yo creo que está ofendiendo a Tali. Sí. Cuando dice música dominicana. Pero si Tali fue porque se empezó a tirarle primero. ¿Cómo? ¿De qué tú estás hablando? Porque se ofendió. Por la simple razón. Después fue que él hizo el video. Sí, porque los dominicanos. No fue que él dijo, él fue que le dijo eso. No. Tal y se ofendió porque él dijo música dominicana. El trap es mundial. El trap no es dominicano ni puertorriqueño. Eso lo canta el trap dominicano que se mueve en la calle. Mesías, uno de los primeros traperos que se evolucionó aquí en Nueva York. ¿Qué le? Dominicano. ¿Qué es Arcángel? Dominicano. Ozuna. Dominicano. Oye, pero gente, mi gente, ¿de qué tú estás hablando? ¿Tú me entiendes? Lito Quirino. Dominicano. Tú sabes, yo no le voy a dar luz verde a Omairi. Yo le voy a dar luz roja. Ese tipo necesita la luz de Dios. Luz roja como el maldito. Yo me estaba riendo porque fucking este cabrón Tali me dijo lo mismo que yo dije. Bueno, yo creo que Tali estaba viendo el show de nosotros. Estaba viendo el show. Porque, por la simple razón que él dijo
que Almighty, cuando se pinta de rojo el pelo, que se empieza a volver loco y se convierte en una lesbiana. Oh, eso shit. Lo dije yo en uno de los shows y el cabrón viene y lo dijo después. Dale, gracias por ver el show y sintonizarte. No, te queremos. Pero y la pantallita. Ay, la pantalla. Tiene un guía de Michael Jordan. ¿Tú no lo ves? Estaban como que... Nah, yo estoy bien anti Almighty. I'm sorry. Sorry a este que pechuga y lechuga. No, pechuga y lechuga. No. Yo estoy bien anti Almighty porque Almighty se está pasando. Y no solamente con... Espérate. No solamente con gente de otras razas, pero se está pasando con su propia gente que, no, de, no, que no, le está tirando. Se quiere... Oh, loco. Yo te voy a decir a ti, loco. ¿Qué es lo que está pasando? Un hombre que se pase por ahí diciendo te clavo a tu mujer, tú lo vas a aceptar. Él dijo que se clava a la mujer de todo el mundo. Sí. No, él no dijo eso. Él dijo, yo, a mí me gustan los dominicanos, yo amo a los dominicanos, hasta me clavo a las dominicanas. Sí, no, yo estoy hablando sobre todo, que él se pasa diciendo que se clava a la mujer de todo el mundo. Oye, papi, respeta, hay matrimonios. O sea, tú lo que estás diciendo con lo del pelo es que depende de qué color se pinte el pelo. Ajá, él es como Yu-Gi-Oh. ¿Ese es Yu-Gi-Oh? O Dragon Ball Z. Goku. ¡Ah! So, depende de qué color se pinta el pelo. Coge que artista abajo del coco. Miren que este video, así que se pone él. Dile, ¿qué es lo que te voy a decir, Juan? Ahora señala Larry, over. Porque se pinta el pelo también. Se convierte en choque. Dale, dile lo que tú tienes que decir. No, que yo no voy con todo lo que dice el tipo. Después él lo que está siguiendo la corriente a tal y a todos los dominicanos. Porque es una guerra lo que están haciendo ahora. Una guerra boba. Yo lo que digo es, yo estoy bien. Eso es verdad, lo de los DJs, verdad, que tienen que poner música varias en la discoteca. Eso es... Hecho, papi, no, tú eres Almighty. Si la música está mierda, vete para otra discoteca. Mira, pero no, algunas veces, mano, esto puede ser un inside job. Como que, mira, vamos a empezar una vaina para, tú me entiendes, para traer a la gente. Y después tiran unos álbumes cada uno. Tú te haces tu millón, yo me hago mi millón. ¿Tú crees que eso es? Como él dijo, y me voy a hacer millonario. ¿Tú crees que eso es preparado? ¿Tú crees que eso es preparado? Puede que sea. Ha pasado. Porque pero no para creo. Mí que eso no es una razón como que para empezar algo. Ok. ¿Ustedes creen que Tali se une a L.A. Dominio? Y le tira algo Mighty. Nah, no creo que pase. Ay, pues son enemigos, son enemigos. Ellos se pasaron para que ellos hagan algo juntos. No creo. A lo mejor, puedes... Ah, no, diablo. Y también Mighty está caliente con el dominio. Pero ya, Itali... Eso no es lo que estoy diciendo. Que no se pueden juntar los dos. Nah, Itali yo creo que yo... Pero Mighty tiene tremendo talento. Lo que tiene una que aguantar la lengua. Mío, una pista con Tali y Mighty, mi hermano. Yo creo que hasta Faruco se mete. Ay... Ah, no, es que ese cabrón, Omar está buscando mucho enemigo en el género. Eso yo creo que es que está buscando mucha atención. No good. Pero anyway, está cabrón la mierda, está cabrón. Eso para que tú veas cómo es el género urbano cuando ya tú te sobrepasas tu imagen. ¿Tú me entiendes? Cuando tú te crees ya como que, I'm too good. Yo como que yo soy muy bueno para estar aquí escuchando esta mierda. No solamente eso, pero él se cree como que él está en otro nivel espiritual. ¿Tú no ves que él dijo, mi nombre está escrito en la Biblia? ¿Pero por qué se agarra la correa cuando él habla? ¿Verdad que sí? Él siempre está... ¿Se le están cayendo los pantalones? Él está así, mira, agarrándose el bicho o algo así, ¿verdad? O la correa, el bicho o la pistola, una de esas tres. El pistola no se está agarrando porque el cabrón que le da una pistola a ese loco es más loco. Ay, Dios mío. Hasta las pistolas de se meten, Pepe. La pistola de color roja como el pelo. Diablo, sí, custom made. Almighty, the game changer. Yo vi que Dali se arranqueó y dijo, el game changer. El game changer. No, pero yo ya tú verás que ya mismito sale la pistita por ahí, so te atento porque algo va a salir. Algo va a salir. Almighty dijo que iba a tirar algo ahorita. Hasta la mujer de Almighty quizás se meta en él. ¿Pero quién es la mujer de Almighty? Oh, la ex mujer de El Dominio. Ay, 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 se cae aquí. Huele a gran. A mí no me importa.
Pero anyway, mi gente, ese es todo el tiempo que tenemos. Pam, pam, pam. Muchas gracias por sintonizarse con nosotros. Y no se pierde el mejor show de género fucking urbano. No, nada, en la guerra. Vamos con un poquito de guerra lirical, que se joda. Lirical, pero dejenlo de lo de dominicano y boricua. Somos lo mismo, mi gente, ¿ok? Gracias por sintonizarse al Mario Enrique Show. ¡Chambea! ¡Jala! Este tipo fuma marihuana. ¡Chambea! Ah, este tipo no sabe lo que canta. No fumo tranquilo. Yo rolo otra vez. No fumo tranquilo. Yo rolo otra vez. No fumo tranquilo. Yo rolo otra vez. Fumo. Yeah.